En ese mismo año, una enorme sacudida agita la bolsa de Nueva York. Las cotizaciones se hunden. Fortunas gigantescas se vienen abajo. Multitud de parados marchan sobre Washington. Una ola de violencia sacude Norteamérica. España, su repercusión no llegará hasta 2 años más tarde, ya más suavizada. Sin embargo, la cotización internacional de la peseta, que el ministro de Hacienda, José Calvo Sotelo, ha hecho símbolo de la fortaleza de la dictadura, cae vertiginosamente. El gran capital desconfía del régimen de Primo de Rivera. Incluso sus compañeros de armas le retiran el apoyo, por lo que en enero de 1930, el rey acepta su dimisión. La dictadura va a arrastrar en su caída a la monarquía. El único de los grandes problemas que deja definitivamente resuelto es el de Marruecos. Los demás solo los ha aplazado. Y ha agravado hasta el paroxismo el problema político. Al acabar con los viejos partidos dinásticos, ha destruido las únicas organizaciones que apoyaban claramente a la monarquía, al paso que ha fomentado indirectamente la oposición republicana, que a la caída del dictador se manifiesta creciente, segura y avasalladora. Significados monárquicos declaran públicamente su paso al republicanismo. Las soluciones posibles son dos: volver a la Constitución de 1876 o elaborar otra nueva. Lo primero es prácticamente imposible. Lo segundo equivale a dar vía libre a las fuerzas y al sentimiento republicanos. La monarquía va a intentar una reforma del sistema desde dentro. El resultado será su propio naufragio. Sin embargo, los diplomáticos norteamericanos en España informan a Washington sobre un peligro comunista que solo existe en su imaginación. Crean con ello recelos que tendrán su repercusión en el futuro. Para sustituir a Primo de Rivera, el rey designa a otro general, Dámaso Berenguer. It is a pleasure for me to make it known through Fox Movington that the greatest peace and prosperity exist actually in Spain. With the confidence of my king and my countrymen, I hope to be able to maintain the welfare of my country throughout the time. I will govern. Pero ni la amnistía que decreta, ni otras medidas de gobierno son capaces de frenar el abandono en que muchos monárquicos van dejando a la corona. Ortega y Gasset publica un resonante artículo titulado El error Berenguer, que causa un gran impacto. Españoles, vuestro estado no existe, reconstruidlo. Delenda es monarquía, la monarquía debe ser destruida.